vamos a tener una conferencia a cargo de Osiris del Carmen Villanueva Ramos. Ella es una estudiante del máster universitario de la Universidad de Valencia en España y va a hacer una presentación alrededor de lo que es la actividad de los núcleos activos y la formación estelar. Espero disfruten bastante esta charla el día de hoy. Buenos días. Bienvenidos a esta charla sobre núcleos activos de galaxias. Mi nombre es Osiri del Carmen Villanueva Ramos. Yo soy candidata al máster de Astronomía y Astrofísica por la Universidad Internacional de Valencia. Antes de comenzar la conferencia quiero platicarles un poco sobre mí. Yo soy mexicana, soy originaria del norte de México. Aquí les puse un mapa para que sepan de dónde es mi ciudad. Se llama Torreón, está en el estado de Coahuila. Es este marcador rojo que se ve aquí. Este, como puede ver, pues está muy lejos de la Ciudad de México, de la capital del país. Eh, es una región desértica, hace muchísimo calor. Aquí hay unos datos. Sus habitantes eh, son eh, 7.000... 716 mil habitantes tiene la ciudad de Torreón, esas son su, sus coordenadas. Es parte de una zona metropolitana que aquí en México conocemos como la comarca lagunera o la región lagunera. Sus principales ciudades son estas, Torreón Gómez, Gómez Palacio y Ciudad Lerdo. En la zona metropolitana pues hay 1.3 millones de habitantes. Eh, se considera la novena zona metropolitana más poblada de México, no, no es una ciudad pequeña, es más o menos grande. Este pues es un monumento que se encuentra en la entrada de la ciudad, se llama la Puerta Amarilla. Esta es una vista aérea, es, como ven pues sí, sí está grandecita la zona metropolitana. Yo estudié Ingeniería Química en la misma ciudad aquí en, en Torreón. Eh, en el Instituto Tecnológico de la Laguna. Es La foto está en es la parte de frente de la escuela. Y pues aquí les pongo una foto mía para que eh, este, me conozcan un poquito, para que te den una idea de cómo me veo. Ahora sí, este, pues empezamos con la presentación. Eh, pues yo este voy a presentarles en esta charla que forma parte de mi trabajo para el máster para la universidad de valencia versa sobre un estudio alrededor del comportamiento de los núcleos activos de galaxias versus el comportamiento de la actividad estelar que puede estar presente en las galaxias donde también hay núcleos activos eh, para iniciar esta conversación con ustedes voy a hacer una primera descripción de algunas definiciones fundamentales de lo que es el núcleo activo entonces un núcleo activo es aquel objeto en el cual la emisión de la que, de la que, que proviene de esa estructura es diferente a la que observamos de las galaxias que nosotros catalogamos como normales una galaxia normal pues es la nuestra, la Vía Láctea. Posee un agujero negro en el centro, pero no es un núcleo activo. O sea, no posee las características del núcleo activo, que es un disco de acreción. No tiene jets ni gases de alta velocidad. No existen en ella. Pero en otras galaxias del universo sí existen. Es, es una estructura muy compleja, la cual vamos a ir conociendo a través de esta charla. Que tiene características muy específicas. Eh, aquí les voy a comentar algunas. Eh, es, un, es muy brillante, es muy luminosa, tiene una potencia de emisión que supera en varios órdenes de magnitud la potencia de emisión del Sol. Además, esta emisión no es constante con el tiempo, es, es muy variable. Eh, varía. Eh, a veces es un poco más débil, a veces es más fuerte, siempre está oscilando con el tiempo. También contiene un gas altamente ionizado que se mueve a grandes velocidades. Ah, estas velocidades, pues, no se reconocen en otros entornos del universo. Puede, ser, puede llegar a ser del orden de 10.000 kilómetros por segundo. Son velocidades muy grandes y que como a, a, al encontrarse en este estado de alta velocidad y además empaquetado en una región muy pequeña del espacio, produce una emisión muy fuerte de rayos X y rayos gamma. Esta emisión también este, es varias veces la potencia del Sol, varias decenas de veces. Finalmente, un, un eh, elemento característico de los núcleos activos es que algunos de ellos presentan, algunos de ellos, no todos, presentan chorros de partículas relativistas que se extienden a distancias que son del orden casi del tamaño de la galaxia oeste, de la galaxia donde están. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco de los componentes. Eh, se los voy a leer así básicamente y después vamos a analizar cada uno en las siguientes... Eh, uh, diapositivas. Primeramente, pues el, es el agujero negro supermasivo. Este es súper importantísimo porque hoy en día, pues, ya estamos haciendo imágenes fotográficas de los agujeros negros. Si se acuerdan, hace un año más o menos, eh, hubo una imagen circulando en todas las noticias, en todos los periódicos, donde aparecía una imagen de un disco amarillo. Pues esa era la primera imagen de un, núcleo, de un núcleo activo, una fotografía de un núcleo activo, de un agujero supermasivo. Y pues esperemos que no sea la única, eh, se prevé que en los próximos años van a aparecer muchísimas más, uh, uh, por las nuevas tecnologías, en particular el agujero negro del centro de la Vía Láctea de nuestra galaxia. Esperemos este cuando aparezca, pues va a ser muy interesante, muy, muy impresionante poder verlo. Además, este, pues el, el agujero negro supermasivo, eh, eh, la GN, el, el agujero negro supermasivo está rodeado por un disco de material acretante, se conoce como disco de acreción, que básicamente es un plasma que está cayendo hacia el agujero negro. Al caer, pues, es aquí donde se produce esta poderosa emisión de radiación que es observada a través de los instrumentos que tenemos aquí en la Tierra. Además, pues este disco está rodeado por una región que conocemos como región de líneas anchas o BLR por sus siglas en inglés y que son las líneas observadas. Eh, estas líneas nos permiten, estas líneas que observamos nos permiten encontrar las altas velocidades a las que se mueve ese gas después de, la, de esta región encontramos otra región que se llama región de líneas delgadas, eh, que digamos que es una región de gas ionizado que se encuentra a menor velocidad, pero que también está rotando alrededor del agujero negro supermasivo. este, entre esta región, eh, después de la región de líneas anchas y entre la región de líneas delgadas, se propone que, hay un, que existe una región molecular en forma de toro, eh, 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 conocida como región toroidal. Este, esta región hace asimétrica la observación que, de las emisiones que proviene del núcleo, como vamos a ver más adelante. Y finalmente, pues en algunos AGN se encuentran los chorros o jets de partículas. Este, bueno, pues estos son los componentes, pues son muy interesantes. Eh, vamos a hablar sobre cada uno de ellos, empezando por lo que es el agujero negro supermasivo. Entonces, aquí, este, como les estaba platicando hace rato, esta es la imagen famosa de la primera fotografía de un agujero negro supermasivo. La imagen corresponde a la galaxia M87 en la constelación de Virgo. Esta pues, fue obtenida con un telescopio eh, llamado Event Horizon, el cual es una colaboración de varios radiotelescopios alrededor del mundo. Tomaron eh, fracciones de la imagen y pues con al juntarlas con algoritmos matemáticos se pudo construir, se procesó y se pudo construir la imagen que vemos ahorita. Ahora pues vamos a ver este, unos, unas características de los agujeros negros supermasivos. Um, el primero es el radio de, de Schwarzschild. E este radio de Schwarzschild debe ser menor al límite de Roche. El radio de Schwarzschild es el límite, el que le conocemos como el horizonte de eventos o el horizonte de sucesos. Este pues es donde todavía se puede encontrar la presencia de material que no cae hacia el interior del agujero negro. Y el límite de Roche, pues es el límite de la masa que está orbitando de, eh, y que puede transferirse hacia el interior del agujero negro. Otra propiedad adicional pues es, por, es la luminosidad. Aquí por ejemplo... Eh, una galaxia Cifer normal, su luminosidad o su potencia es del orden de 1 por 10 a la 44 ergios, es muy grande, mientras que para un cuásar la potencia puede ser dos órdenes de magnitud mayor. Si para la Cifer es 10 a la 44, entonces para un cuásar puede ser de 10 a la 46 o algo mayor. Eh, la potencia de la emisión de estos objetos es la que los astrónomos conocen como luminosidad. Como ya les había comentado, es, eh, otra de las propiedades fundamentales de los ajenes es que su emisión varía con el tiempo y se puede observar en escalas de horas o de días. La intensidad no varía, la intensidad varía, pero no periódicamente. Pero sí varía de una manera... Eh, que hoy en día pues los astrónomos pretenden investigar cuáles serán las causas de esa variación de la luminosidad, pero todo apunta que es debido a las perturbaciones que se dan en el disco de acreción. Su masa es del orden del 8 por esa las 5 masas solares para una galaxia cífero. Y en el caso de, el caso de un cuásar típico, que tuviera una luminosidad de 10 a la 46 Sergios por segundo, su masa sería mayor a 10 a la 8 masas solares. Eh, su tamaño, el tamaño del, del agujero negro supermasivo, pues aquí tenemos el dato de que es 3 por 10 a la 13 centímetros. Para darnos una idea, podemos compararlo a objetos aquí en nuestro sistema solar. Y este valor de 3 por 10 a la 3 centímetros, pues es más o menos la distancia que existe entre la Tierra y el planeta Marte. Es decir, el radio de, de Schwarzschild este, sería lo que es el, hasta la distancia del planeta Marte desde el Sol. Digamos la zona donde tendríamos la acción del agujero negro eh, en el horizonte de eventos. Este. Ya a distancias mayores, este, pues a partir ya, si nos imaginamos que es hasta Marte, pues después de Marte ya estaría el otro componente que es el disco de acreción. Entonces, vamos a ver este, el, el disco de acreción. Aquí tenemos una representación artística. Podemos observar en la parte interior del agujero, eh, sería el agujero negro cual el cual va el cual va, eh, el cual va consumiendo su va, va consumiendo la radiación y el material y finalmente ahí este al, alrededor de él tenemos lo que sería el disco de acreción como decía ahorita este está el agujero negro pues está consumiendo su energía su, su material y de este de, de este fenómeno, pues es de donde se produce la, la gran luminosidad. Eh, una particularidad de, es que los discos de acreción, este, pues se entiende como que tiene una forma de disco en, cual, en el cual el, es mucho mayor, el diámetro del disco es mucho mayor a su espesor. Y contiene todo el material que finalmente está siendo consumido por el agujero negro. Entonces, pues vamos a ver una de las propiedades. Como les decía, este la, la luminosidad del AGN proviene de este del disco de acreción. Además, este. Su rango de acreción quiere decir la, la materia que está consumiendo el agujero negro puede ser hasta de dos masas solares por año. <coughs> Perdón. Eh, enseguida la opacidad y el rango de acreción determinan la estructura del, del disco. Si la tasa de, de acreción es baja y la opacidad es muy alta, entonces el, el disco será más delgado. Además posee una emisión ópticamente gruesa, que se dice que se aproxima a la emisión del cuerpo negro. Y eh, la emisión de rayos X, la intensa emisión de rayos X proviene de las regiones más internas y más calientes del disco. Sería aquí. Mientras que la emisión de ultravioleta y el óptico provienen de la región más externa del disco de acreción de las partes externas, como vemos aquí. Ahora vamos a ver la región de líneas anchas. Vamos a ver unas características. <coughs> Para reafirmar la estructura del AGN, entonces tenemos eh, los constituyentes del AGN en esta imagen. Aquí tenemos el agujero negro supermasivo. Esta banda roja, pues es el disco de acreción, el que vimos ahorita. El toro es una estructura que vamos a ver ahorita enseguida. Pero aquí, fundamentalmente, lo que vamos, lo que nos interesa son estas bolitas azules, esferitas que están representando a esta la, la región de líneas anchas. Y fundamentalmente pues es muy importante porque las con las características de esta región se pueden determinar este, a través de los espectros que medimos con los telescopios, con nuestros telescopios. Eh, aquí pues son unas, unas características de esta región, es, es la emisión dominante de la GN. Eh, es, eh, se caracterizan por tener velocidades de... 10.000 kilómetros por segundo, el cual se mide a través del ensanchamiento de estas líneas, como, conocido como el ancho total a la mitad de la altura, o full width at half maximum, eh, por sus siglas en inglés. El gas eh, es presente en la BLR, es calentado por la emisión del continuo, el disco de acreción, y pierde energía a través de la emisión de la línea. Esta emisión tiene a ser asimétrica. Quiere decir que eh, la emisión no, no presenta de una forma, no se presenta de una forma regular. Ahora este, vamos a ver la región toroidal. Aquí vemos una representación artística nuevamente de lo que es el toro. Igual, aquí vemos el agujero negro supermasivo en el exactamente el centro. El disco de acreción es esta zona amarilla. La zona blanca es la BLR que acabo de ver ahorita. Y el toro es esta, esta imagen. Tiene una forma como parecida a una dona. Aquí vemos este, un corte transversal. Está, está constituida de... Eh, bueno, es una región eh, molecular de granos de polvo. Fundamentalmente estos granos están eh, constituidos de carbono y oxígeno en forma de moléculas. Este, su, eh, por ejemplo, el borde, el borde interior, que sería esta zona, sería el límite donde se encontraría la presencia de los granos de polvo. Y la, eh, cuya emisión es fundamentalmente dominante por 2.2 micras, que corresponde a la banda K, y que tiene asociada una temperatura que es del orden de 1500 Kelvin. Pero luego, al movernos hacia la parte externa del toro, <coughs> podemos encontrar un gradiente de temperatura eh, que en las zonas más externas, pues es de sesen, de, del orden de 60 Kelvin y una emisión dominante que es equivalente a 100 micrómetros. De nuevo, pues es una representación artística de la, para imaginarnos bien cómo está constituida esa región toroidal. Aquí están los datos que les estaba comentando ahorita. Es una región, eh, eh, bueno, o sea, como veíamos ahorita, se... Se ubica después de la región de líneas al anchas y eh, se extiende a través de varios parsecs. Su, su tamaño es de varios parsecs. También este, el, el toro pues provee un oscur oscurecimiento no isotrópico de la emisión que sale de la gene. O sea, no, no, es, este, no es pareja, la emisión no es, no es igual. Ahora. Seguimos, eh, la, eh, vamos a analizar un poco la región de líneas delgadas o Narrow Line Region, pues, NLR, por sus siglas en inglés. Vemos <coughs> algunas características. Eh, esta, la región más externa este, puede ser visible por algunos instrumentos. Eh, eh, su tamaño puede ser de 1 a 100 parsecs con respecto de la región central. Es una región espaci espacialmente muy extendida, es decir, que es muy amplia y de densidad muy baja. Entonces, si no, como nos dice que es de densidad muy baja, permite transiciones de la línea de recombinación del oxígeno que son las H alfa, H beta y H gamma, los cuales veremos en un espectro un poco más adelante. Pero eh, tiene la, la presencia de líneas de baja probabilidad que con, eh, se conocen erróneamente como líneas prohibidas, que son las del azufre. Azufre 2. Azufre 2 significa que perdió un electrón. Eh, así se lo llaman los astrónomos. Azufre 2, oxígeno 2, que también perdió un electrón. Oxígeno 3, que ha perdido dos electrones. Y nitrógeno 2, que ha perdido un electrón. Y también carbono 4, este carbono 4 pues indica que ha perdido 3 electrones. Aquí tenemos este, otra vez otra representación, es que es un esquema. Igual otra vez para recordar, el agujero negro supermasivo, el disco de acreción, estas nubecitas es la BLR, la región de líneas anchas, el disco toro el, el toro, este, la región toroidal y la región de líneas eh, angostas, que es la que estamos viendo ahorita, estaría en forma de cono, así, saliendo de la parte, está colimada por la región del toro, forma una, eh, pues un cono así, como estamos viendo aquí, se, corresponde a estas nubecitas que vemos aquí. Ahora vamos a ver los chorros o Jetzler relativistas. Tenemos entonces aquí una fotografía real de la galaxia Hércules A. Eh, eh, corresponde, bueno, se le llama Hércules A porque está en la constelación de Hércules. Es una radiogalaxia que se llama 3C348. Donde se pueden ver claramente aquí, se ven muy claritos los jets, son estas líneas colimados muy eh, delgados, como fibras muy delgadas, alineadas perfectamente eh, en forma perpendicular. Aquí estaría el, el AGN, y el helisco de acreción, pero al final vemos que forman unos, lo, unos lóbulos muy, muy grandes que finalmente, pues, este. Los electrones que, eh, que se expulsaron aquí <coughs> excitan el material del medio interestelar y es como se forman estos nódulos. Eh, este, pues vale decir que hay unos, hay astrónomos que se dedican a estudiar únicamente esto, este componente del núcleo activo. Eh, pero pues esto no lo vamos a ver ahorita. Eh, también se pueden tener también jets eh, que no están tan colimados, no están así tan definidos, eh, se ven ondulados. Es este, imagínense como cuando eh, se apaga una vela y sigue saliendo el humo del así del pabilo. Se apaga y sale en forma de líneas el humo. Y después va subiendo y se va como perturbando, se va ondulando. Va dando así como vueltas. Y hay algunos jets que tienen este comportamiento como ese humo. Sale colimado pero al poco tiempo se vuelve turbulento. En este caso pues es un, es, es, tiene unos jet muy definidos en esta foto. Estas pues, son este, algunas eh, características de, de los jets se forman en escalas de unidades astronómicas hasta, hasta megaparsecs. Se, se forman cuando el agujero negro gira y el disco de acreción es fuertemente magnetizado. entonces las partículas son colimadas. se coliman cerca del agujero negro y son expulsadas. esta tiene aquí es donde está presente la emisión de rayos gamma muy fuerte. Con eh, energías del orden de los 10 a los 12 electron volts en rayos gamma. Ahora, pues vamos a hablar, ya vimos ya los componentes, entonces vamos a hablar de los tipos que se agrupan principalmente en dos, dos grandes grupos. El primero son los radio ruidosos, como había mencionado antes, este, si eh, existe un jet. Entonces los AGN se consideran radio ruidosos. Y este, conocemos que su emisión, ya que conocemos que su emisión dominante proviene de los jets y pues es predominantemente su emisión de radio. Eh, tiene fuertes emisiones en el continuo y en rayos X. Entre estos son los, los, los cuásares. Encontramos los, los blazers, los blazers también, o blazers o blázares se, lo, se pueden dividir en estas dos que se llaman BL Lac es, este es conocido como objeto BL Lacertae y el OBB que significa óptica liviano en cuásar por sus siglas en inglés es un cuásar ópticamente muy violento eh, básicamente estos pues tienen solo emisión de radio y tienen jets eh, los que siguen si no encontramos la presencia de jets entonces tenemos los AGN radio silenciosos. Estos poseen una emisión muy débil. Son los AGN de baja luminosidad. Entre estos están los liners y las galaxias cifer. Eh, su emisión es muy débil en radio y eh, pues entre ellos se encuentran a veces algunos AGN de baja, de, de baja luminosidad. Y pues esta es la gran primera, la primera gran clasificación de los núcleos activos. Este es el primer orden de clasificación. Es radio ruidosos que tienen jets contra los que no tienen jets, que son los radios silenciosos. Ahora este, para ampliar un poco la definición de la estructura del núcleo activo, pues vamos a estudiar un, el, el que le decimos el modelo unificado. Eh, les cuento un poco de historia de acerca de este modelo a finales de la década de los 40, del siglo pasado, de 1940. <coughs> eh, Carl Schiffer, un astrónomo americano, en 1943 observó fuertes líneas de emisión en unas galaxias que se llaman la NGC eh, 1086 y NGC 7469. Una particularidad de estas galaxias eran las líneas de emisión muy intensas. Ya después, en la década de los 60, los trabajos realizados por antenas, apenas eh, que empezaban las antenas de radio, eh, se, detectaron, se detectaban fuentes muy poderosas de emisión de radio y las se catalogaron como cuásares que tenían una emisión muy alta. Las <laughs> galaxias observadas por CIFER y las observadas por emisión de radio, parecía que eran objetos diferentes. Pero ya después, al observar el visible y el radio, se encontró que eran las mismas, que tenían las mismas líneas y que tenían la misma emisión de radio. Ya a principios de los 80, las diferentes observaciones apuntaron a que en una misma estructura, bueno, que eran una misma estructura la cual se derivó en el modelo unificado que es este que vemos aquí. Este diagrama, pues tiene muchos elementos. Vamos a ir viéndolos. En, en primer lugar, en la parte inferior, dice eh, cuásares, radioquiet, cuásar, que son radioquásares, son cuásares radio silenciosos. El dibujo lo que muestra, este dibujo, está. Esta, este diagrama muestra los componentes de un cuásar. La, la, la parte de abajo muestra estos componentes de un cuásar que no tiene jet. Al eh, el, el principio vamos a considerar que en la parte inferior no tiene jet y que acá arriba tampoco tiene jet. Eh, es una representación de los dos tipos, pero al analizar, al analizar uno vamos a, a asumir que tiene lo mismo al, al frente y a, 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 del otro lado también tiene lo mismo, tiene las mismas componentes, solo que ahorita pues, vamos a verlo por la parte inferior. Y tiene el mismo comportamiento arriba y abajo. Entonces, este, básicamente, pues la diferencia ya habíamos dicho que eh, es que posee un jet o no. Eh, eh, el la parte inferior vemos el radio silencioso. Eh, este objeto se va a caracterizar. Bueno, los objetos los caracterizamos por la forma en la que el observador ve hacia el núcleo activo. Lo puede ver de forma frontal, así de esta forma, sí, T toda de esta en, en este ángulo que sería la, de la forma frontal en el cual este, vemos el, que el aspecto observado el aspecto que podemos observar así en esta forma tiene componentes que no aparecen cuando observamos desde el borde que el borde sería así en esta dirección eh, en el cual el toro pues hace que haya una simetría en el comportamiento de las líneas que estamos observando en el caso de, de, de verlo de forma frontal, como indican aquí estas flechitas, eh, yo podría observar los componentes del gas, que son estos, eh, estos circulitos grises. Eh, y además, podría observar una zona intermedia, que son estos los negros, y podría llegar hasta el interior del toro, si la viera así, en este ángulo. En este caso estaría viendo una galaxia cifer del tipo 1, en donde este según las flechas podemos ver en el interior del, del toro, pues podemos ver la, las líneas anchas, la región de líneas anchas que es esta, y también la región, digo, no, pero la, la región de líneas anchas que es la del interior del toro y la región de líneas delgadas, que es esta parte. Entonces, eh, si, podemos, si ponemos al observador desde el borde que es de este, desde este lado, entonces pues, vamos a poder solamente ver las emisiones externas de las líneas delgadas, vamos a poder ver solo las líneas delgadas, pero no vamos a poder ver hacia adentro. Entonces la galaxia pues, va a tener un espectro ligeramente diferente que se conoce como galaxia cifer tipo 2. Estas son del tipo radiosilencioso. Entonces, eh, ya vimos cómo sería el AGN radiosilencioso. Ahora vamos a ver la parte superior que presenta el AGN ruidoso. Este, igual este, decimos que es simétrico. Es, vamos a enfocarnos en esta área simétrica. La, la, la misma parte que tenemos aquí es la misma parte que tenemos acá. <laughs> Arrancamos por la parte del jet. Eh, tenemos la presencia del jet que pues es el chorro de partículas relativistas que se extiende a varios, a varios miles o cientos de parsecs eh, por el plano de la galaxia si el, el observador está justo en la dirección del chorro aquí como esta flechita verde eh, entonces eh, se le va a conocer como un blazar pero aparte tenemos otras dos condiciones, así como en la, parte de, en la otra parte sin jet. Si la observamos de forma frontal, igual aquí, así como en este ángulo, se va a ver la región de líneas delgadas y la región de, la región de líneas delgadas y la región de líneas anchas. Pero como existe la presencia del jet, a este objeto se le va a llamar radio la galaxia de líneas anchas, ¿verdad? La radio galaxies en inglés que asemeja a un tipo de galaxia, al tipo 1 de las galaxias cipher. Pero si la línea de observación de igual forma la vemos así en, en un lado, eh, esta sola va, sola va, solamente va a ser posible ver la, eh, la, la, la región de líneas delgadas. Entonces va a ser una radiogalaxia de líneas delgadas. Y pues así está la... Eh, se tiene así la explicación del de modelo unificado de los AGN, básicamente pues es del lugar de donde la veas, si tiene jets o no, va a ser radiogalaxia o no, y dependiendo del ángulo en el que la veas, pues ya se va a hacer tipo 1, tipo 2, sin jet y con jet, radiogalaxia de líneas anchas y radiogalaxia de líneas delgadas. ahora este, vamos a ver esta imagen que es la esencia con lo que el astrónomo descubre los componentes de la agn. en estos gráficos, pues, se esconde toda la información que nos determina qué tipo de objeto estamos observando. como vamos a ver, por ejemplo, este, para una galaxia normal, como el ejemplo que colocan aquí, la NGC 3368, el espectro que se, es, este, este es el espectro, el que, que se observa es dominado por a la absorción, es un espectro de absorción, es muy diferente al espectro que, que se encuentra en los AGNs. este Para nada se parecen, ese, pero se coloca aquí para que lo veamos, para que lo podamos diferenciar, ya que en el universo hay muchísimas galaxias normales, en la cual es por las, la emisión es dominada por estrellas. Y pues este es su espectro típico. Ahora, pues hay galaxias espirales muy normales y parecidas a la Vía Láctea, que eh, por ejemplo eh, la galaxia de Andrómeda, aquí la tenemos cerquita, cuyo espectro es, de, es eh, como el de un liner, como el que vemos en la, en la parte superior, aquí este. Espectro de un liner, este es el de la galaxia MGC 4579. Como dijimos, pues Andrómeda es un tipo de es este tipo de galaxia. En cambio, el, el de nosotros es una galaxia normal. En la, en la liner aparece en una línea de absorción, Este, pero se observan eh, con cierta intensidad unas líneas de emisión. Por lo tanto, pues espectro ya es, ya es muy diferente, ya se, ya se ven las diferencias. Y si vemos un cuásar promedio, pues no se ve ningún, ninguna línea de, de absorción. Lo que domina son las líneas de emisión muy intensas y muy anchas. Ahora este, hablábamos de los láseres, de los lasers. De los lasers. Eh, decíamos que cuando el observador miraba frontalmente o directamente hacia el chorro de partículas, eh, eh, cuando mira directamente hacia ese chorro, el espectro es plano, o sea, no vemos la presencia de ninguna línea. Aquí tenemos este, el objeto Vela 0814, no tiene eh, ninguna línea porque no se ve ningún átomo. Solo lo que tenemos son partículas aceleradas moviéndose a altas velocidades, y por lo tanto, por eso no hay, ningún, no, hay, no hay ninguna línea de ese tipo. Vemos solo un espectro plano. lo vemos aquí. Ahora pasamos a los espectros del de lado, el lado derecho: son estas, que eh, vienen siendo los. Eh, eh, hacen referencia a los AGN radiosilenciosos. Los dos de acá arriba, que son el NGC 4151 y el NGC 4941. Y los de abajo son este AGN radio ruidosos que son el 3Z, 3 c 190.3 y el I-SIGNUS-A. Primero nos enfocamos en los de arriba, en el tipo 1, la NGC 4151. Primero, lo que vemos es la línea de h alfa, que es esta línea muy ancha. Se ve un ensanchamiento muy, muy evidente en esta línea. Eh, esto nos dice, pues, que está pasando algo. Y si vemos, este, por ejemplo, la línea de h beta, que es esta, también vemos que está muy ancha. Este ensanchamiento implica, eh, nos dice, que el gas se está moviendo a muy alta velocidad. Y que está asociado a un gas que está depositado ahí en la región de líneas anchas, por, por eso se llama eh, región de líneas anchas. Eh, este ensanchamiento nos dice que es, es, el gas se mueve a altas velocidades, y los astrónomos utilizan esto en eh, lo que se denomina como el ancho total a la mitad de la altura, eh, que se mide, se toma. Desde la base del espectro aquí, desde aquí hasta la parte de arriba, entonces yo me coloco en la, en la parte media y se mide cuánto sería el ancho, cuánto mide ese ancho, ese ancho se mide en astro. Entonces, este eh, tiene un equivalente donde este ancho se divide sobre la longitud de onda que en este caso es la longitud de onda de la línea H alfa, que es este 2500 Armstrong, que es la longitud de onda de esta línea. Eh, es, esto este, nos multiplicado por la velocidad de la luz, nos da la velocidad del gas que se encuentra en esa región. Esto, pues para un gene que no esté, no esté tan distante, que se encuentre cerca de nuestro universo local. También, además, tenemos la presencia de líneas que provienen de otras zonas, como, este, como las de azufre eh, eh, y también las de oxígeno, que provienen de, este, de las líneas de oxígeno provienen de la región de líneas delgadas, se, se ve que están pues más delgaditas. Y son las líneas que llamamos de baja probabilidad, que son azufre 2, carbono 4, oxígeno 3, como, le, como se me, lo mencioné anteriormente. Y pues la diferencia de este tipo de galaxia con la, la cifer tipo 1 con la cifer tipo 2, es que pues en la cifer tipo 2, no aparece este componente de líneas anchas. Las, las líneas, estas mismas líneas, no están tan ensanchadas, solo tenemos el componente delgado. Quiere decir que estamos observando el hidrógeno y este, la línea de azufre, el hidrógeno y la del azufre que está contenido en la región de líneas delgadas, o sea, en la zona extendida que está entre 1 y 100 parcis. Eh, esa es su diferencia fundamental. Mientras que en la cifra 1 tenemos la mezcla de las líneas anchas y las líneas delgadas. Eh, pero es importante, lo importante es notar el ensanchamiento de las líneas. Eh, este ensanchamiento de estas líneas está asociado a un material que está en la, línea, en la región de líneas anchas moviéndose a una ve alta velocidad. Y en la cifra 2. Este, si recordamos en el modelo que vimos en el modelo unificado el toro no nos deja ver la región interna así que solo vemos el gas externo del hidrógeno y el azufre y este solo se ven aquí estas líneas entonces eh, los dos de abajo estos dos espectros de abajo son el equivalente para los ruidosos. la galaxia de, linas, de líneas anchas el LBLRG eh, es, es la 13 390 de nuevo pues se ve el componente de la línea ancha del H beta y también se supone que está la línea delgada, la línea de azufre pero están aquí mezcladas están sobre superpuestas entonces se, se tendría que utilizar algún programa algún paquete para hacer la separación de esta línea por el momento pues no eso no, no lo vamos a ver. Lo que caracteriza una radiogalaxia de líneas anchas es precisamente este ensanchamiento. Eh, eh, igualmente, pues el toro no nos dejaría ver la región interna. En la, eh, acá en la galaxia signus A, que es la galaxia de la radiogalaxia de líneas delgadas, aquí es donde el toro no nos deja ver el interior. Así que solo observamos puras líneas delgadas. Aquí podemos ver que no existe ese ensanchamiento. Igualmente, pues estas, estas emisiones provienen de esa región de, de líneas delgadas. Entonces, pues como podemos ver, estos diagramas son muy enriquecedores. Eh, nos pueden dar a conocer cuáles son las estructuras internas del núcleo activo, las cuales pues hasta ahora ningún telescopio ha podido observar de, ma de manera directa lo que más se ha hecho es observar el borde, el borde del toro y la región de la línea del gas pero en el interior del toro ningún instrumento lo ha podido ver no ha podido tomar ninguna imagen y pues hoy se pudimos construir y caracterizar en base a estas observaciones este pues qué tipo de, de galaxia son Ahora, este, para hacer un, un pequeño corte, un pequeño descansito, les voy a demostrar un, les voy a mostrar un video. Está muy cortito, que es muy interesante, es una representación artística de un núcleo activo. Está recreado a partir de datos observacionales. Es para que pues, se den una idea de cómo se ve, un, bueno, cómo se vería un núcleo activo. Y vamos a prestar un poquito de atención a este video. Muy bien, ahora ya este, después del cortito intermedio retomamos con la actividad estelar de la GN. Eh, este, le, le dejamos a la GN un poquito tranquilo y vamos a ver este componente que es fundamental también, eh, que está asociado a la galaxia, eh, eh, que es la presencia de estrella, estrellas en la vecindad del, del núcleo activo. Aquí vemos este... Diagrama también es una representación artística donde encontramos que aquí podemos ver unos puntitos rosas o violetas representan la presencia de estrellas. Este, la, la presencia del material que está más allá del toro implica que también puede, eh, se puede, puede dar lugar a la formación de estrellas. Y para estudiar la formación de estas estrellas y su interacción con el polvo, entonces vemos el espectro de emisión, no lo vamos a ver ni en rayos X, ni en ultravioleta, ni en el óptico, sino que lo veremos en el infrarrojo. Porque el infrarrojo es la fuerte, fuente principal de información del material que está en la vecindad de las estrellas y también es, está en parte de la vecindad del núcleo activo. Por eso las observaciones en el infrarrojo cercano, medio y lejano son muy importantes. Para indagar qué está sucediendo en estas regiones circunloquiales donde, donde se pueden estar formando las estrellas. Eh, aquí tenemos algunos datos. Eh, es en la región, eh, como dice aquí, en la región circunluclear de la GN existe la presencia de actividad, como estábamos diciendo ahorita. Este, pues varios estudios eh, apuntan a que se encontró una correlación entre la emisión del infrarrojo y esta región. Como habíamos dicho ahorita, valida la presencia de actividad estelar. Y pues las emisiones, del, la emisión del continuo del infrarrojo cercano es en una micra, el medio es en 10 micras y el lejano en 100 micras. Entonces, este... Estamos hablando de los indicadores de la actividad estelar. ¿Cuáles serían entonces estos indicadores? El primer, en primer lugar encontramos los indicadores en infrarrojo y en emisión de radio. Este, por ejemplo, esta imagen es una fotografía real en infrarrojo en radio de la galaxia Cygnus A. Esta galaxia eh, eh, fue la primera galaxia catalogada como, bueno, las primeras que se catalogaron como radiogalaxias, además es del, una de las fuentes de emisión de radio más potentes, se, la encontramos en la constelación del Cisne, del Cisne o Cygnus, está a una distancia de 600 millones de años luz y tiene una masa de 2.5. Por 10 a la 9 masas solares. Esta imagen que vemos eh, está tomada por el telescopio eh, Very Large Ray, es el VLA, que es un radiotelescopio que se encuentra en Nuevo México, muy famoso también. Eh, en la imagen, eh, lo particularmente interesante es que se ha podido delimitar la zona en donde está ubicada la región toroidal de la AGN. Eh, que es este borde, ese sería la región toroidal. En el interior pues no podemos encontrar ninguna estructura, aparte este, la única estructura aparte del toro que podemos encontrar son los chorros o jets que están perpendiculares al disco y pues que están por encima y, y por debajo del núcleo activo. Ahora, eh, otro indicador de eh, la actividad estelar, pues son estas, las emisiones de líneas de hidrocarburos aromáticos policíclicos, o los conocemos como PAHs, por sus siglas en inglés. Este, pues es, es un indicador muy directo de la actividad estelar, son los hidrocarburos aromáticos policíclicos, son compuestos con estructuras en forma hexagonal, como vemos aquí. Están compuestas de carbono, estarían los carbonos, las bolitas verdes, y de hidrógeno, que serían estas, las grises. Esto pues quiere decir que son este, de composición orgánica. Eh, forman bucles, con bu 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 los carbonos forman bucles con enlaces químicos muy fuertes. Y se puede encontrar en la naturaleza, en procesos de combustión, por ejemplo, en petróleo cru, crudo, en el hollín, en algunos pegamentos sintéticos. Y tienen aromas muy característicos, es por eso que se les llama compuestos aromáticos. En el cosmos, pues los encontramos en algunos objetos como nebulosas planetarias, en el medio interestelar y en galaxias activas. Sus emisiones son de 3.3. De 6.2, 7.7, 8.6 y 11.3 micrómetros. Están asociadas a la fluoresc fluorescencia en el infrarrojo. Aquí tenemos un espectro de, las, de los pH, de la línea de emisión de los pH. Esta emisión es, se produce cuando son iluminadas por la luz ultravioleta. Estas moléculas, la luz ultravioleta de las estrellas. Entonces produce una vibración de sus átomos, de, su, de sus átomos de carbono y de hidrógeno. Por ejemplo, si nos imaginamos un estiramiento o una oscilación aquí en este enlace que es carbono-carbono, imagínense que está vibrando y oscilando así, se produce una emisión a, a, a 6.2 y a 7.7 micras que serían estas. Aquí tenemos estiramiento del enlace carbono-carbono. Eh, pero también puede estar vibrando el carbono y el hidrógeno, como aquí, en este enlace. De igual forma, nos imaginamos como si estuviera estirándose, estirándose y oscilando. Eh, este es el responsable de la línea de 3.3, es esta. Si se está moviendo así, del enlace estiramiento del carbono-hidrógeno. Pero también puede presentar una oscilación de izquierda a derecha, este mismo enlace, de esta forma. Como si estuviera así diciendo adiós. Eh, en, el, en el mismo plano, en el mismo plano que la molécula así, de esta forma. Y esta línea eh, representa. Esta emisión representa la línea de 8.6, que es esta, carbono-hidrógeno eh, eh, oscilando en el mismo plano. Finalmente, si este mismo eh, enlace, este mismo hidrógeno oscilara pero perpendicular al plano, es decir, imagínense que entra y sale de la pantalla, o sea, adelante y atrás, adelante y atrás. Esta es la responsable de la línea de 11.3 y de 12.7. Esta es eh, la emisión de carbono, del enlace carbono-hidrógeno fuera del plano. Y aquí tenemos ese, ese, entonces el espectro de los hidrocarburos anomáticos policíclicos. Este, ahora vamos a ver... Eh, una correlación eh, eh, este parámetro que llamamos el parámetro q vamos a hablar un poco de este parámetro existe una muy fuerte correlación lineal establecida al comparar las emisiones del infrarrojo, lejan, el infrarrojo lejano que está medido por el, el satélite airas eh, y la densidad de flujo a 1.4, la densidad de flujo de radio a 1.4 GHz de los discos de las galaxias espiral. Este es un ajuste que determina los rangos en el infrarrojo y el flujo de radio, que son muy característicos de la actividad de formación estelar. Hablando un poquito del satélite eh, AIRAS, eh, se llama AIRAS Infrared Astronómica el Satellite. Airas por sus siglas en inglés, este satélite es el que vemos aquí, también es una representación artística del satélite. Se lanzó en enero de 1983 y solo duró 10 meses en funcionamiento, hasta que pues fue arrojado a la atmósfera y quemado en noviembre de ese mismo año. Era de colaboración europea y estadounidense. Este pues mapeó el cielo unas cuatro veces en las longitudes de onda de 12, 25, 60 y 100 micras. Aquí es este que vemos en la imagen. Entonces, este, como estábamos diciendo, para calcular el, el parámetro Q, eh, primero tenemos que encontrar la correlación entre el infrarrojo lejano y el flujo de 1.4 GHz. Que se hace estimando, eh, se hace eh, encontrando un estimado de las bandas de 60 y 100 micras, que equivalen al flujo de 42.5 y 122.5 micrómetros. Y aquí tenemos la ecuación para sacar la, esta relación del infrarrojo lejano: es este factor multiplicado por la suma de las dos eh, emisiones, de, las do, de los dos flujos de emisiones de a 60 micras y a 100 micras. Eh, estos flujos están dados en Yaskis, en unidades de Yaskis, y el resultado del FIR estaría en watts por, watts por metros cuadrados. A este, continuación vemos la, uh, el, el, la fórmula para encontrar el parámetro Q. Como definición, es este, un cuantificador de la actividad de estelar, es, es el gradiente de la correlación entre la emisión de radio y el infrarrojo lejano que, que se sacó en la expresión anterior. Y pues es esta: eh, Q igual al logaritmo de esta, este cociente que es el, el FIR dividido entre la 3.5 y por 10 a la 12. Aquí es. Un errorcito por 10 a la 12 Hz sobre el flujo de 1.4 GHz de la emisión en radio, en donde este 3.75 por 10 a la 12 Hz equivale a la frecuencia a 80 micas y FB, el parámetro que está abajo es la densidad de flujo de 1.4 gigahertz. Todos estos flujos que hemos visto están dados energios por segundo por hertz. Entonces encontramos que a bajas velocidades, a bajas luminosidades, el promedio del valor de Q tiende a incrementarse de las poblaciones estelares más jóvenes a las más viejas. Es algo que se ha encontrado. El parámetro Q eh, eh, se ha usado ampliamente para realizar diversos estudios. Por ejemplo, eh, Sanders y Mirabel usaron observaciones del telescopio Ayras y establecieron que un valor medio de Q es igual a 2.35 para objetos con intensa formación estelar. Otro estudio de Sabater-Doll usó una correlación del FIR con la eh, de radio para identificar galaxias con exceso de emisión de radio como candidatos a núcleos activos de galaxias. Ahora vamos al procedimiento del de análisis de una muestra. Eh, aquí podemos verle hablar un poquito del telescopio espacial Spitzer, que es de donde se toman los las, eh, las flujos de emisión de los PAHs. Eh, eh, este telescopio SST, por el, el Telescopio Espacial Spitzer, por sus siglas en inglés, también es conocido como, bueno, inicialmente se conocía como la instalación de Telescopio Infrarrojo Espacial. Es el cuarto gran observatorio de la NASA que la NASA lanzó y fue en agosto del de 2003 cuando se lanzó. Eh, ya después este, estuvo en funcionamiento por 16 años. Pero después de que se le acabó, se, se agotó su sistema de refrigeración, se desactivó y se retiró el 30 de enero del 2020, hace muy poco. En mi trabajo, en mi trabajo de tesis, eh, eh, se realizó, se... Eh, se hizo un análisis de una muestra de galaxias, de una muestra de 423 galaxias, con sus respectivas emisiones de re, mediciones de flujo del telescopio AIRAS en 12, 25, 60 y 100 micras, y las mediciones del telescopio Spitzer en 3.3 y 11.3 micras, además la emisión de radio para elaborar diagramas de diagnóstico. Además, este, bueno, en, la, en esta muestra de 423 se incluyen galaxias que yo estuve investigando que yo encontré y además una muestra de galaxias de un estudio anterior para complementar. Después de tener ya la muestra lista con todos sus, sus flujos, se calculó, se estimó el, el flujo de digo el FIR, el estimado del infrarrojo lejano, eh, a partir del cual podemos obtener el parámetro Q. Esta lista pues, la dividimos en tres tipos, en cuásares, en galaxias cifer que incluyen las tipo 1 y 2, y galaxias con actividad estelar dominante, como son las liners, los ULIRGs, starboards y etc. Se propusieron correlaciones para el análisis de esta muestra de galaxias que fueron de 12 sobre 60, 12 sobre 100, 25 sobre 60, 25 sobre 100, todas en micrómetros. Además, utilizando la banda K en 2.2 micras, se utilizó K sobre 60, K sobre 100, también en micras, todas representadas en diagramas en función del parámetro Q. Además, este, para ampliar el estudio, eh, se incluyó la emisión de los hidrocarburos aromáticos, los PHs, en su emisión en 3.3 y 11.3 micrómetros. Estas en función de la relación en, de 12 sobre 60 micras para poder analizar su comportamiento. Ahora vamos a ver los resultados de este análisis. De este trabajo, primero eh, tenemos el primer diagrama. Para estos diagramas representamos los diferentes grupos de galaxias con figuras para identificarlos. Los cuásares se presentan como crucitas azules, los cruces azules. Las galaxias cifer como puntos verdes y las galaxias con actividad estelar dominante las presentamos como estas estrellas rojas. Pues este es el primer diagrama. Eh, no vamos a presentar todos los diagramas, solo los más característicos. Este es 12 sobre 60 micras de infrarrojo en función del parámetro Q. Este pues en, en el eje Y está la, la relación de 2 sobre 60 y en el eje X el parámetro Q. Vemos que eh, para valores... Para valores positivos encontrados de este cociente, se este, ve muy clara la, el dominio de la emisión de, do, de 12 micras, o sea, son los valores más grandes, dominados por, son, son los que están dominados por el núcleo activo, que pues es el que calienta las regiones de polvo. Si, tenemos, si vemos los valores intermedios de esta relación, eh, eh, en donde las nubes moleculares son calentadas simultáneamente por el AGN y, y por la actividad estelar sería la parte intermedia y este finalmente el, en los valores negativos de esta relación eh, el polvo es calentado en donde el polvo es calentado fundamenta, fundamentalmente por la actividad estelar pues sería en esta parte, además, en donde encontramos los valores del parámetro Q más grandes, mayores. Vemos muy clara la separación de, eh, de las galaxias dominadas por la actividad estelar a las que están dominadas por la, el núcleo activo. La emisión está nomin, eh, dominada por el núcleo activo. Estas, pues, se ubican preferentemente en este cuadrante en este cuadrante el izquierdo superior en donde pues los valores de 12 sobre 60 son mucho mayores y los valores de Q son negativos. Quiere decir, pues este que está muy muy claro el gráfico do en donde la muestra de cuásares presentan este se presentan en este cuadrante que también se le llama región de radio. También vemos que pues, presentan una gran dispersión los cuásares comparada con el resto de las galaxias. Encontramos que para valores de Q positivos es dominante la actividad estelar, así como decíamos, todas están de este lado en donde domina la emisión de 60 y el parámetro Q es más es mayor. Vemos estas galaxias que es, se indica aquí su nombre, la ERAS 13451 y la 13273. Aquí están muy marcadas, pues que están clasificadas como galaxias de actividad estelar y están en la región de los cuásares. Eh, pues ya gracias a la gráfica, al, al diagrama pues ya las localizamos y ya viendo sus características ya muy puntualmente, pues sí, efectivamente son cuásares muy brillantes, pues que estaban aquí mal mal ubicados en la muestra, mal, mal señalados como actividad estelar. Así que pues de esta forma comprobamos la utilidad de estos diagramas para poder discriminar la actividad de, de las galaxias, la actividad estelar de las galaxias. Ahora vemos en el diagrama de K sobre 60 en función de la banda K sobre 60 micras en función del parámetro Q. Es este eh, eh, sabemos que la banda K eh, que es, eh, corresponde a 2.2 micras es una emisión del infrarrojo cercano y está asociada a la presencia de granos de polvo muy calientes de temperaturas tan altas como 1500 Kelvin y pues que es un indicador de la actividad del núcleo activo sobre el calentamiento de la región molecular del toro. Vemos este igual en este diagrama la separación de los diferentes tipos de galaxias donde los cuásares, que son los azules, están en la región más caliente, que es esta este cuadrante donde domina la emisión de la banda K son los valores de esta relación K sobre 60 más grandes, más altos, y además pues el valor de Q es, muy, es negativo, es muy pequeño. Y este en donde, igual acá de esta forma, donde domina la emisión de 60 micras y el parámetro Q es mayor, están las galaxias de actividad estelar dominante. Aquí en esta, uh, esta gráfica es muy interesante ver que encontramos un cuásar, es este que está aquí, lejísimos, lejísimo, eh, está este cuásar. Como utilizamos una escala logarítmica aquí en esta gráfica, significa que del 1 al 2, eh, eh, las los, oh, galaxias que están en el 2 son 100 veces mayor, eh, su valor es 100 veces mayor que este quiere decir que es 100 veces más caliente que las que están acá por debajo del 1 entonces, lo que no ocurría con el diagrama anterior en donde utilizábamos la emisión de 12 entonces vemos que la banda K funciona muy bien como un indicador muy llamativo de la presencia del polvo muy caliente en el agente Combinado, como habíamos dicho, con el parámetro, con el valor negativo del parámetro Q, indica la presencia de un AGN puro, es decir, que la emisión es muy muy dominante por el núcleo activo. Ya por último vemos. E la relación con los phs del con de 12 sobre 60 en función de la emisión de 3.3 sobre 11.3 este diagrama eh, eh, se tomó una muestra muchísimo más pequeña de la, de la misma muestra que teníamos ya que pues no se encontraron tantas galaxias que tuvieran las, todas las emisiones que se necesitaban para este diagrama eh, vemos igual, eh, aquí en este diagrama se ve muy notablemente un comportamiento en proporción directa, es decir, que si aumenta el valor de la relación de 12 sobre 60, también aumenta el valor de 3.3 sobre 11.3. Es muy distinguible el comportamiento de estas galaxias, empezando por la parte inferior, donde encontramos que la actividad estelar dominante... Eh, donde la emisión de 60 micras eh, pues domina es en el eje acá de las X y, el, y, a, y además el, también el, el valor de 11.3 micras es dominante, lo que indica a temperaturas más bajas. Subiendo pues están las galaxias cífera en la parte media, y, eh, igual que en los eh, diagramas anteriores, y en la parte superior, pues prevalecen los cuásares, donde es la emisión más alta de 12 micras y de 3.3. Ya podemos comprobar que eh, eh, es este: es este de polvos muy calientes, son, la, son las galaxias dominadas por el AGN. Aquí esta galaxia la marcamos porque está un poquito aquí más arriba, aún así pues está dominada por la emisión de 12, pero al hacer un, un análisis, un pequeño análisis de la galaxia encontramos que si tiene una masa muy grande, una, una región de nubes es, es, es muy grande, una masa muy grande, su nube molecular. Y pues esta próxima a convertirse en Starburst en, en tener una actividad de eh, actividad estelar muy, muy fuerte. Eh, ya como resultados, pues aquí está. Eh, se encontró que eh, encontramos algunas cosas muy interesantes. Se encontró que los diagramas pues son excelentes discriminadores de los diferentes tipos de AGN además, pues, para cada tipo de galaxia, eh, encontramos que el parámetro q es mayor para las galaxias con intensa actividad estelar y en las, AGN, en las galaxias dominadas por el agn, pues estos valores de q son negativos. en los diagramas es donde se compara la emisión en términos de la emisión, la emisión del infrarrojo en términos de los pH, se observa que la mayor, a mayor temperatura de los granos de polvo, eh, es un claro indicador de la emisión del núcleo activo. Se pudo encontrar, además, como pudimos ver en la clasificación de las galaxias, un error gracias a su posición en los diagramas. Podemos concluir ya, por último, eh, que los indicadores de la emisión en el infrarrojo, que están resumidos en el parámetro Q, por una parte, y por otra parte los... La emisión de los pH son muy buenos indicadores que discriminan la actividad dominante en una muestra muy amplia de galaxias. Algunos de ellos apuntan a clasificar a las galaxias como AGN y a otras como tipo Star Wars y a un conjunto de galaxias intermedias que tienen un componente de emisión, pues que está asociada a las dos estructuras, al núcleo activo y a la formación estelar. Entonces, pues el uso de estas emisiones y el parámetro Q son muy buenos indicadores para la discriminación de las galaxias y su caracterización. Y bueno, pues eso sería todo. Es, 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 este tema es, es muy interesante, este tema de los AGN. Por lo pronto, es, es, esa es mi aportación. Eh, espero que les haya gustado. Muchas gracias. thank <sweak>